Muchas gracias. Perdón, perdón, un minuto. ¿Me das coteo? Ahora sí, buenas noches, bienvenidos a otra sesión del programa Historia Debate, que ya es un programa que tiene bastante tradición y reconocimiento y cuyo objetivo es, como lo explicaba... Eh, anteriormente, el promotor y el, el corazón de este programa, Oscar Tamés, eh, se trata de hacer una revisión a aquellos temas o personajes de nuestra historia nacional que todavía pueden debatirse. Se trata de ver otras visiones, otra, otras perspectivas para que cada uno de ustedes pueda formarse una imagen, digamos, eh, más cercana a lo que sería eh, la historia contemporánea. Entonces, para empezar, eh, bueno, ya eh, Oscar eh, antes presentó a quienes nos acompañan, pero eh, lo vuelvo a presentar. Eh, Javier Rodríguez Cárdenas es licenciado en historia, tiene una maestría en historia también y un doctorado en historia, ¿verdad? Y bueno, ¿qué les puedo decir de Oscar Tamés? Oscar Tamés, aparte de que es historiador, eh, tiene, eh, bueno, pues es eh, licenciado en leyes, ¿verdad? Y además una autoridad en estos temas que están para debatirse y autoridad en otros temas como, por ejemplo, el de la masonería, que es... Mis reconocimientos para las investigaciones que se le han hecho. Y además, eh, mañana estará recibiendo una medalla, ¿lo puedo decir o no? Sí, mañana de, le da una medalla, un reconocimiento, eh, un, unos colegas de la prensa. ¿Cómo se llama, perdón, la medalla? Club Primera Plana en la Ciudad de México. Sí, pues entonces pido un aplauso de antemano porque. No le vamos a poder acompañar mañana, pero aquí ya lo estamos celebrando. Muchas felicidades, Oscar. Bien, bien merecido este reconocimiento. Vamos a empezar, la dinámica es la siguiente, 10 minutos para Oscar Tamés, 10 minutos para Javier y después iniciamos el contrapunto. Muchas Adelante. gracias, Liz. Gracias por, el, por la mención. Este, y bueno, pues muy contentos de estar con ustedes. Y, de mañana estar por allá en la Ciudad de México, donde Hernán Cortés pudo construir lo que es su trascendencia histórica. No voy a ir a saludarlo a él, pero voy, voy ahí al Centro Histórico, en la sede de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, a acompañar a los compañeros en la institución más acreditada en materia de periodismo, el Club Primera Plana. En fin, Hernán Cortés. Es un personaje al que sí creo que le queda la etiqueta de villano porque sí realizó una serie de actos convencieras. Quiero iniciar aclarando la definición de, eh, de villano. Eh, primero a mí me toca hablar como, como Hernán Cortés el villano, a Javier le tocará el, el no villano. Yo no sé si héroe o no, pero el no villano. Entonces, por eso voy a asumir esta, esta postura. Eh, creo que las etiquetas desde la academia debieran hacerse con, un, con una metodología preestablecida donde aplique para todos los personajes. Es decir, el personaje, sus hechos, los intereses que lo mueven a estos hechos, las circunstancias en que se dan las condiciones en que los ejecutan y al final los beneficios que obtiene de esos hechos. Yo creo que entre estas cinco o seis características y algunas otras más que los académicos debiéramos establecer con prontitud es donde debiera estar un tablero raso para definir villanos o no villanos. De tal manera que si tú dices, bueno, a Hernán Cortés lo movían los intereses, sí, los monetarios. Hernán Cortés llega después de haber invertido en esta asociación público-privada con Diego de Velázquez toda su lana y llega a querer recuperar el dinero. Había hipotecado hasta su casa. Entonces venía por dinero. ¿Qué es lo que lo motiva a venir? Es el dinero. ¿Qué lo motiva a adentrarse? Que a lo largo de las costas, por ejemplo... Eh, Moctezuma II, quien lo había estado espiando desde su llegada allá a lo que hoy es Quintana Roo, en las islas y luego todo el recorrido por la costa en, en, este, en este proceso Moctezuma lo había estado espiando y mandando emisarios pues le dijo, mira si te vas, aquí está este oro hombre, llégale pues, al que venía por dinero pues no, ¿para qué me voy si esto está muy padre, ¿no? Luego eh, encuentra un nicho, encuentra un nicho eh, cuando gana los primeros embates, utiliza, y hay que decirlo, utiliza las circunstancias que lo benefician, como el hecho de haber ganado ahí en los límites de lo que hoy sería Tabasco y Veracruz, y que le regalaran en donación a Marina. Marina que era su segundo o tercera vez que era regalada. Y lo estoy diciendo con esa crudeza porque para cuando llega a conocer a Hernán Cortés yo estimo no, no pasaba, no llegaba a 20 años. Y ya era su ter, segundo o tercera entrega. Obvio era una mujer inteligente. Así es que él va a aprovechar esas circunstancias, va a aprovechar que seduce al famoso rey gordo hacia el sur de Veracruz, llega con él, llegan los emisarios de Montezuma a cobrar piso, ah, no, a cobrar impuestos, perdón, me equivoqué de, de nota periodística, llegan a cobrar el impuesto. Y él le dice, "¿Y tú estás de acuerdo? No, pero si no pago me va mal." Dijo, no, "No, no, a partir de hoy yo te doy protección." "Estoy hablando en serio, a partir de hoy yo te cuido. Ayúdame a avanzar y de aquí en adelante la gente de Moctezuma no te va a molestar." Ese es el primer encuentro, digamos, formal que lo motiva a seguir tierra adentro. Tendrá sus encuentros con los tlaxcaltecas Llegará el 8 de noviembre de 1519 al, a ese encuentro con Moctezuma, Moctezuma II, donde desconocemos al día de hoy los historiadores qué es lo que realmente pasó. Tenemos tres versiones. La versión hispana que dice, no, pues al ver a Hernán Cortés, un tipazo de pata chueca, chaparrón, se sometió porque esa era más o menos la fisionomía de Hernán Cortés, no es así el Gallardo, que era un hombre que tenía una pierna eh, lisiada, caminaba medio chueco, porque a sus 18 años brincaba tejados. Los que me, se rieron me entendieron. Brincando un tejado, brincando un tejado en Extremadura, lo pesca el, el afectado, lo corretea y se cae, se quiebra un pie y estuvo muy grave. Por eso no pudo acudir a, a tierras de América, lo que son las islas, en el primer viaje. Tuvo que esperar un segundo viaje. Entonces, había quedado medio lastimado de esa pierna. No era un hombre de mucha altura, si sí era un hombre de mucha inteligencia y mucha astucia. Así es que si tenemos que hablar de que no fue todo amor y toda vocación, no, usó todas esas cualidades para obtener beneficios. Incluso va y manda a su cuate más cercano a España con el rey para darle dinero para que el rey le perdonara la vida. Es decir, no venía a evangelizar como era la obligación primera, no venía a... A expandir el reino, venía a agarrar dinero y, como el rey era su única salvación toda vez que Diego de Velázquez en Cuba no le perdonaba, era su única forma de poder regresar a España y que no muriera. ¿Por qué Diego de Velázquez no lo quería? Ese don Hernán Cortés y las faldas. Las hermanas Suárez, una la corteja. Diego de Velázquez y la otra, Hernán Cortés. Resulta que ya después de cortejarla, dice: Pues siempre no me caso. Ustedes entiendan el cortejo, pues ya, ¿para qué me caso? Y, y la hermana le dice a Diego de Velázquez: Hoy este acaba de ofender a mi hermana y no se quiere casar. Entonces lo casan, pero nunca estuvo del todo contento. Así es que se viene a la expedición en negocio con Diego de Velázquez, se entera Diego de Velázquez que lo estaba traicionando y le quita el liderazgo de la expedición. Como este ya había invertido toda su lana, se viene por la libre, se viene huido de Cuba a la expedición. Así es que si algún interés positivo lo movía, no sé cuál fuese. No sé cuál fuere porque no tenía un. Un, un interés de bondad en la expedición. Por un lado era recuperar dinero, por otro lado, tú me indicas el tiempo, por el otro lado alejarse de su esposa, por el otro lado construir poder, por el otro lado vio la posibilidad a medida que avanzó en tierra continental de construir su propio reino. Este hecho es lo que hace que en España le pongan freno que en España le manden virreyes, que a él lo manden al marquesado de Oaxaca. No sé si ustedes conozcan Oaxaca, muy bello, pero después de estar en el centro del país y la Ciudad de México, que te manden al marquesado de Oaxaca, suena a, a presidente enviado de embajador al Fiji. Los que vivieron en los 70 sabrán a quién me refiero. No tiene caso hablar de, de Echeverría, ¿verdad? lo enviaron de embajador al Fiji busquen dónde está el Fiji bueno, entonces a él lo mandan como marqués de Oaxaca un lomerío sí rico en, en muchas cosas pero no es la tierra más apropiada para el cultivo ¿de qué vivías en aquel entonces? cultivo, ganadería, buscar minería pues no era fácil irte y a una zona tan alejada de donde estaba el centro de los españoles y aún así sobrevivió y aún así construyó es decir, el Hernán Cortés que, que quiero describir no es un hombre que llegó con las intenciones de construir una nueva nación, de adjuntar el territorio descubierto a España y de que los nativos fueran 100% españoles. Sí, sí buscó el reconocimiento de sus hijos eh, mestizos en España y lo logra porque tuvo hijos. Con ay, se me olvida el nombre de, de en España, tuvo hijos con Ma, Marina, tu, con eh, la hija de Moctezuma también, tuve en total como con cinco mujeres, hijos, un total de once, si recuerdo el número. Era en aquel entonces no había problemas de vivienda y podían haber varios cuartos para que cumplieran todos. En fin, creo que estoy en el tiempo, ya seguiremos avanzando. Gracias. Gracias, gracias maestro Oscar, gracias, eh, doctora Elizabeth. Bueno, primero que nada, eh, yo eh, estoy muy estoy encantado, esto es un placer compartir este escenario con ustedes. Eh, es la primera vez que estoy en este tipo de, de dinámicas, entonces vamos, vamos a ver que, qué tal nos va. Ciertamente, como, como comentaba el, el profesor Oscar, eh, esas etiquetas que desde la academia se le imponen o les imponemos a los personajes, cuánto daño le hacen a la historia. Eh, aquí en este en este en esta dinámica, más que hablar de una postura a favor voy a invitar para hacer una reivindicación, a pensar en una reivindicación. Ciertamente lo que dijo el, el maestro Oscar es, es, es muy válido y, y tiene un punto muy fuerte, ¿no? Los españoles eh, pareciera que en esa primera etapa de la conquista y las exploraciones, lo único que quieren son los recursos. Pero vamos, a, vamos a, a desentrañar un poquito esto, vamos a desmenuzarlo y, y ustedes me dirán para la figura de Hernán Cortés. Primero, eh, hacer hincapié en que si algo Hernán Cortés, eh, de lo cual estuvo muy convencido, y digo, esto también puede ser eh, un debate, es que él fomentó o él estuvo a favor de la idea del mestizaje. Y es algo que, eh, pues para bien o para mal, ahí va a estar presente. Y es un modelo con el cual una, una, una nación, una, un reino europeo irrumpe en las Indias Occidentales. No pasó con la monarquía francesa. No pasó con la monarquía inglesa, fue exclusivo de la monarquía española. Ahora, vamos a ver también, antes de entrar a ese tema de Cortés, vamos a ver quién es Cortés y, en, y, y cómo irrumpe en el escenario indiano. Ubiquémonos que Hernán Cortés es originario precisamente de Extremadura en aproximadamente 1574. ¿sí? Es, una, es una castilla que está siendo devastada por una guerra para ver quién se queda con el trono. Por un lado está Isabel de Castilla y por el otro lado está eh, la Beltraneja, la, la opositora, la hija de Enrique, Enrique VII. ¿Qué es lo que se están qué, qué es, cuál es el fondo cuál es el fondo que se están disputando las relaciones con las potencias europeas particularmente con francia que era una de las era, era el reino más, eh, más poderoso en ese momento es bien sabido digo y esto sucede en la guerra de por, en la guerra de sucesión por ejemplo en, 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 en 1700 cuando Felipe el, eh, Felipe el Borbón así eh, cambia la dinastía en España lo mismo sucedía en el final de la dinastía de los trastámara cuando los nobles toman un partido por un rey o por el otro generalmente bueno siempre sucede así el partido vencedor el, 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 el quien se consolida en el poder, termina siendo una reprimienda a todos los que estuvieron en el, en, el, en el bando opositor. Y la familia de Cortés se ubicaba precisamente en el lado del partido opositor. Entonces, se les confiscaron propiedades, se, se, o sea, quedó devastada esta familia. De ahí tenemos esa famosa etiqueta de que Cortés es un hidalgo. ¿Qué es lo que le queda a Cortés si ya estaban prácticamente las posiciones de su familia barajeada? probar suerte en otro lado. Y recordemos que en ese momento la Sevilla, que esta, esta gran ciudad que empezó a no ser puerto, el río Guadalquivir, llamado también Betis, era un puerto muy importante y en ese momento se convirtió no solo en la ciudad más popular de Europa en el siglo, en el siglo XV, sino en la ciudad más grande, creció enormemente Sevilla. Entonces, Cortés, Junto con las huestes que estaba organizando un noble eh, a, a, a cuyo cargo le dieron el título de capitán, gobernador y capitán general de Cuba, Diego Velázquez, decide embarcarse. No entraré en más detalles, pero se llega, llega a una posición de poder, y como todo, pues a Velázquez eh, se le sube la sangre, se le sube el poder a la cabeza. Eh, pero también está la atracción de un territorio inmenso que los exploradores pues por ahí comienzan a darle, a darle un vistazo. No pueden descubrir porque para poder descubrirse necesita una licencia, es decir, un permiso. Entonces, pues por un lado... Se aventaban unas campañas de exploración. Está el caso de Florida. Bien es sabido que es recorrida la, la península de Yucatán. Está, por ejemplo, la historia de, de estos españoles que ahí naufragaron. Eh, uno de ellos, pues, se adhiere a los mayas, absorbe la cultura, eh, pero nadie se atrevía a explorar, nadie se atrevía a fundar una ciudad porque no había una licencia. Y, y al. al Adjudicarse el título de exploradores por su cuenta es una traición, es una traición al rey. ¿Por qué? Porque está tomando una campaña por su cuenta. Con estos vaivenes que tiene Cortés en, en Cuba, eh, es el primero, bueno, entre la, la expedición de Juan de Grijalva y, y algunos otros episodios conocidos, Cortés, eh, con esta. Pues riqueza que logra fraguarse con el título de alcalde mayor de Santiago, pues decide, decide hacer esa exploración. Entonces, si, si nosotros vamos viéndolo así en, en perspectiva, tenemos ese contexto de Cortés que le fue favorable para irrumpir en el escenario indiano, pero también todas estas... Todos estos contactos con, con, con estas, digamos, concubinas, porque él tenía un matrimonio en, 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 en Castilla, eh, hace que el mismo Cortés absorba, absorba la cultura indiana que él, con la cual él va, él va teniendo contacto, siendo la manifestación más clara eh, marina, que incluso eh, le, le, le adjudica ese nombre que es un hombre eh, castellano, pero pues que finalmente hizo, hicieron un, un buen equipo y se habla también de una muy buena relación. Ahora, otra, otra idea, porque también tenemos el tiempo un poco corto, eh, poner sobre la mesa si Cortés descubrió, de, eh, fundó la Nueva España, la Nova Hispania. O Nueva España funda España. Y eso es importante. España no existía. España era un conjunto de. Era la península ibérica con un conjunto de reinos: Castilla, Aragón, Navarra. Eh, y también el contexto, a partir de toda la plaza, la plata que va, y el oro que, que, va, que se va extrayendo de las Indias, precisamente como muestra para un un rey de 16, 18 años que aspira a ser emperador y que su principal opositor es el rey más poderoso de Europa en ese momento, Francisco I de Francia, prácticamente con los recursos indianos que son enviados por Cortés, el joven Carlos V logra. Logra la corona, el cetro del Sacro Imperio Romano Germánico, esta entidad poderosa que fue heredera de eh, Castilla, de, de Roma, eh, eh, Germania y, y, y los galos. Muy bien. Tiempo, tiempo, muy, muy concisos los dos. Nos vamos quedando con dos imágenes: cortés, ambicioso, ojo alegre. Eh, Cortés también eh, osado, digamos, un aventurero y dispuesto a la aculturación. Eh, muy bien, eh, ¿quieren empezar a preguntar? Oh, oh, ¿De una vez empezamos a preguntar? Eh. En lo que llegue el micrófono, solamente diría, agregaría, tenemos un Cortés multifacético del cual esperamos poder aborrecarlo el día de hoy todas estas facetas. Muy bien, no solo les recuerdo que sean concisos en la pregunta para que participe mucha gente. Adelante. Bueno, eh, eh, no fue Enrique IV, el hermano de Isabel de Castilla, no Enrique VII. Y eh, mi pregunta es. Si Cortés estudió leyes en la Universidad de Salamanca. La pregunta es para Javier. Sí. Gracias por su pregunta. Y sí, es, es, es correcta su apreciación. Creo que en, en, el, en, en el bajaje de datos por ahí me, me, me confundí con el nombre, pero sí, es, 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 tiene usted la razón. Eh, efectivamente, Cortés estudió leyes en la Universidad de Salamanca, una. De las universidades más prestigiosas en Europa, junto con eh, Oxford y, y, y en, en París, las universidades de París, pero Salamanca no le perdía. Y eso hiciera que, que Cortés tuviera eh, cierto bagaje, digamos, eh, cierta cultura, ¿no? Aunque es un hombre de armas, ¿no? Es un hombre, es un hombre este, de acción, pero eso no quita que sea reservado. Gracias, bueno, eh, como eterno. muchos hombres de su tiempo, eran hombres de armas y hombres de letras, y ahí está Cervantes, ¿no? Sí. Muy bien. Eh, ¿sí? Agregaría Adelante. nada más, estudió, no terminó la carrera, pero esto le sirvió para esta parte cuando llega, concretamente, si recuerdo, la fecha 16 de abril del 19, cuando él llega a fundar Veracruz, que es magnífica. Digo, algunos políticos de hoy lo envidiarían. Él llega con un nombramiento, una capitulación, que es el término correcto, que le otorga Diego de Velázquez en nombre del rey para explorar y demás, pero no pueden conquistar ni entrar tierra adentro, ni hacer fundaciones, como bien lo señalaba Javier. Bueno, pero al llegar a tierra, él era el capitán general y los que venían con él, casi todos extremeños, casi todos de la pandillita, uso el término pandilla no peyorativo, sino la palomilla que se juntaban de jóvenes, dicen, te destituimos, Hernán Cortés, del cargo de capitán general de, nombrado por Cuba. Y ahora no eres nada. Nosotros fundamos una ciudad y ahora te nombramos general, capitán general de la villa de Veracruz. Jurídicamente es impresionante. Porque ellos eran el consejo que tenía poder político. Así es que lo destituyen, ya no representa a Diego de Velázquez. Se representa. Si no, ahora se no, representa a la si no, ciudad si no, de la villa de Veracruz. Ustedes dicen, ¿y eso qué? Políticamente y jurídicamente es lo que lo salva posteriormente con el rey, porque ahora él le responde directo al rey. ¿eh? Entonces, uh -huh. esa parte de lo jurídico es muy valioso. Uh -huh. Adelante, ¿quién más quisiera preguntar? Oscar, eh, interesante la. Eh, bastante interesante la. la, la Oye, te escuchamos fuerte. Bien. Eh, tengo entendido quiero que nos explique si verdaderamente se le hizo un juicio de residencia a Hernán Cortés. Y si ha habido algunos de personajes en la historia que se les haya hecho ese juicio. Y que si sí es cierto que existe una estatua una, una allá en España, en donde está Gran Gortesco, con su, su armadura, y está pisoteando con su bota a un idioma. Efectivamente, tuvo un juicio. Por uh, maltrato, tuvo otro del cual salió librado cuando se le muere eh, la esposa Suárez, Juana Suárez. Resulta, ese es el juicio más significativo que es el que lo va a estar persiguiendo. Resulta que ya acá, medio empoderado, se supo en Cuba que ya cabía había dinero, que estaban establecidos en las pirámides, en, digo, en lo que era los palacios de Moctezuma y de su papá Ax Ayaxcal, Axcal perdón por la pronunciación, no quiero equivocarla. Y dice Juana, a ver, yo debo estar con mi marido. Y se viene y dice la crónica que se organiza un gran jolgorio y ella se pone algo impertinente a reclamarle al marido, creo que como correspondería, mi esposa está viendo Facebook, este, <laughs> entonces como correspondería... Y él la mete porque ya está ebria a su cabaña, a su lugar, y a los minutos sale, se murió, no sé qué le pasó, con ella en los brazos. Pero las crónicas de Bernal Díaz del Castillo señalan que se le notaban enrojecido el cuello y demás. Se murió yo creo que, pues, no sé, le dio soponcio, dirían en mi pueblo. Y ese juicio se lo levantan y lo va a estar persiguiendo a Hernán Cortés. Sobre la estatua, sí, sí hay una estatua de él en, en España, en donde está con toda la armadura. Dudo que aquí estuvieran vistiendo armadura todo el tiempo. Yo no me imagino con el peso y el calor que generan los metales que la portaran todo el tiempo, pero bueno, es la investidura del conquistador. No recuerdo si está pisando algo de emblema hacia México. No recuerdo si es un indígena, si es eh, algo simbólico. Pero sí, y bueno, es una estatua ya muy, muy antigua. Y, y sí, sí hay esa, esa estatua. Pero se si le confiscaron los bienes. A Hernán Cortés se le confiscan los bienes. Sí, luego los está peleando Martín. Sí. El, el hijo. Eh, Martín, el de España. Porque es muy mestizo, dice mi querido eh, co colega, pero la herencia era para el español, no para el mestizo. Adelante. Sí, eh, ¿quieres complementar? Sí, sí nada más. Eh, algo, algo sencillo sobre los juicios de residencia. También los que ostentaban, lo, los que tenían este cargo, como los virreyes o los gobernadores, eh, verdaderamente la sufrían cuando se les emitían a estos a estos juicios porque les confiscaban todos los bienes, es pues, equivalente como si te congelaran las cuentas bancarias hoy en día y no tuvieras acceso a, a nada, ¿no? Entonces, tenían que estar constantemente gestionando y moviéndose con todas sus influencias, sobre todo en, en Madrid y en Sevilla, para que el juicio eh, pues transcurriera lo más rápido posible, pero en ocasiones morían y el juicio seguía. Sí. Eh, otra pregunta no alcanzar muy A bien ver, por maestro sí. la pregunta ah, sí, maest maestro Oscar la pregunta es usted dice que son indígenas ahí nacen las castas de nosotros que ya ve que aquí están las castas de la de cuando pues que se casan con los indígenas los españoles de Hernán Cortés Dice usted, no pensaba en la conquista, pero la hizo. Yo pienso que ya tenía esa ambición, porque desde el momento que sus compañeros ya lo nombran una capitulación más que en Velázquez, en Cuba, pues ya estaba pensando en una conquista y viendo qué problema tenían los indígenas sobre ellos mismos, sobre sus tribus, porque eso era para él darle poder. No eran tribus, ya eran pueblos. Ya sí. eran pueblos, disculpe, ver, ¿verdad? Eh, el término ver, de las castas, las categorizaciones para, para traducirlo, las categorizaciones sociales existen en tierra continental americana desde antes de la llegada de los españoles. Eh, tanto que los emperadores, sus círculos cercanos, tenían una categoría diferente a un resto del pueblo. Recordemos la, la crónica misma. Que señala que él lo traían cargando y, y derramando eh, flores y demás a su paso, ¿no? Es decir, es una, una aplicación de castas. Luego lo que viene será, además de castas sociales, castas por genética, le llamaría de esta manera: el español peninsular, el español criollo, el mestizaje, el chosno, el mulato, y son como 12, 14 categorizaciones dependiendo los cruces genéticos que se van dando. Porque, recordemos, llega también mucho africano, mucha eh, eh, afro... Afro, afro mucho afro a América con los españoles, tanto que fue alguien de raza afro quien introdujo la viruela al venir contagiado de ella. Así es que esto de las castas tendrá que ver... Con la diversidad genética, y que por supuesto esta diversidad nos metía en estatus en o estratos socioeconómicos. Muy bien. Adelante, sí. Aquí. Primero aquí abajo y luego arriba, por favor. Buenas noches. Eh, Maestro Oscar, usted ahorita mencionaba a Bernal. La pregunta sería para, para ambos. Eh, Hay respaldo para sugerir o afirmar o afirmar. Que Cortés utilizó a Bernal como seudónimo para la, escribir la, la breve historia de la Nueva España. ¿Empiezo? Sí. Christian Duberger, este, me imagino es la fuente a referir. Eh, Christian Duberger es un investigador francés, o Duberger, ay, disculpen mi francés, a, a veces anda aletargado. Al este, Duberger. Eh, aquí vino a presentar su libro, la segunda o tercera edición, uno se llamaba La Pluma y la Espada. Yo tengo ese libro, les cuento una anécdota rápido, eh, con otro nombre y no me lo quería firmar. Aquí, aquí, ahí en ese espacio. Entonces, pues le dije, oye, es tu libro. y Pues que este no debe de venderse. Y pues me costó 100 pesos en Gandhi y el tuyo, aquí vale 500. <laughs> Creo que esa fue la razón por la que él no era... Entonces dice, para Oscar, con cariño, este libro prohibido y lo firma él. Dije, gracias, ahora vale mucho, porque tengo una edición prohibida. Lo señalo porque sí leía a Cristian duverger quien señala que eh, Hernán Cortés, cuando le encarga a, este, el que le encarga la biografía, a, allá en España, ahorita recordaré el nombre. No le gustó, la versión que manejan es que no le gustó la biografía que se, o, o la crónica histórica de reseña que se estaba haciendo, y se, él adquiere el seudónimo de Bernal Díaz del Castillo y escribe la verdadera historia. Eh, tiene, metodológicamente hablando, tiene un gran sustento lo que establece Duverger desde el principio de decir. Hay muchas cosas que señala Bernal que no pudo conocer, las menciona en primera persona y no las pudo conocer porque era imposible que estuviera ahí. A partir de, esa, de ese planteamiento, él construye toda esa hipótesis. Eh, fíjense, leí un libro de Beatriz Gutiérrez Müller, y sí está muy bueno, es un librito así, y digo sí está muy bueno porque todos le identificamos como política o, o esposa de ya saben quién, bueno, ese librito es una crítica lingüística y literaria a la obra de Duvergier. Está buenísimo, lo destroza a Duvergier. Está muy bueno el libro, metodológicamente hablando, es una crítica muy completa. Yo en lo personal le doy a Duvergier la, la, el beneficio de la metodología bien aplicada. Y sin embargo, digo, pues Bernal existió en otro lugar y por ahí está probado que, que sí existió la persona. Sí. ¿Quieres complementar? Sí, eh, sí, sí, completamente de acuerdo con lo que dice el maestro, el maestro Oscar. Eh, es que, bueno, también aquí, dependiendo a quién uno está leyendo, ¿no? Porque eh, si bien, eh, Duverger, y otra, perdón, mi, mi, disculpen mi francés, Duverger lo voy a castellanizar, eh, Efectivamente, creo que es en el tomo 2, que se llama La Pluma, es donde es prácticamente la primera parte dedicada a explicar lo de, lo de Bernal Díaz del Castillo. Eh, yo, la verdad, ahí sí mantengo un poco mi reserva. No sé si ustedes también conozcan la. Bueno, me imagino que sí, es un, es un clásico y de hecho le escribió el prólogo José Luis Martínez. Este. Que pues es un texto todavía más este que a pesar de que está muy pegado a las cartas de relación, eh, sí, sí le da un poco más de valor a la presencia de Bernal, de Bernal Díaz del Castillo. Pero, pero bueno, también dependiendo, oh, porque también está Thomas Hugh con la conquista de México. O sea, también depende a quién están leyendo, porque también la nacionalidad del autor que está escribiendo dice mucho. Entonces, sí. solo la acotación, Francisco López de Gómara. Era quien se supone le encargó Hernán Cortés la, la escritura del libro de la reseña biográfica y no le gustó. Pero las cartas, si comparas las cartas de relación con la verdadera historia, o sea, los recursos estilísticos son bien diferentes. Ahí se ve que son dos, dos plumas, digamos. Adelante, aquí atrás, sí, por favor. Buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. Como verán, pues obviamente dentro de la caída de Tenochtitlan, al conquistador icono, pues se le tiene a Hernán Cortés, ¿no? Pero quisiera saber si en realidad el peso que carga este personaje es el correspondiente o el que debería de ser y no se está omitiendo dentro de toda la historia a otros personajes dentro de su equipo que tal vez él está cargando más del reflector que el resto del equipo que lo rodeó y que deberíamos tal vez eh, pues ponerles más atención a lo que me refiero es sin er, si Hernán Cortés no hubiera tenido el equipo que tuvo en realidad hubiera una caída de Tenochtitlan hubiera pues estuviéramos hablando de él o estaríamos hablando de un Pedro de Alvarado o, o de alguien más que tal vez deberíamos de ponerle más atención ¿sí? Sí. este mira buena tu pregunta muy buena porque al líder se le cargan los triunfos y las derrotas. No podríamos hablar de los triunfos de Hernán Cortés sin la presencia de los tlaxcaltecas, sin la presencia de otros grupos antagónicos o molestos con los mexicas, los aztecas. Sí, estamos hablando de que eran una, un pueblo dominante, dominador y que cobraba piso, bueno impuestos, cobraba impuestos. Y los otros estaban hartos. Así es que se unieron, como era la costumbre en esa época entre los pueblos, con el que podía ayudarles a derrotar al que los tenía sometidos. Efectivamente, hay otro punto. Tienes a Pedro de Alvarado, que hace, es el que hace el crimen en las festividades a Huitzilopochtli. Quizá esa es la parte más emblemática a la que te refieras. Yo le cargo la responsabilidad de Hernán Cortés por dos razones. La primera... Cuando Moctezuma, Moctezuma manda quemar y victimar, uh, y voy a usar palabras más sutiles porque hay niños, manda victimar eh, en, en Veracruz, a los que lo hicieron les prendió un cerillo, por orden de Hernán Cortés. Cuando Pedro de Alvarado el Sol... Hace todo lo que hizo en la celebración a Wishilopoztli, lo regaña. Sí. Entonces, eh, no, no respondió de igual manera ante dos actos similares, quizá uno más radical que el otro, pero al final de cuentas, yo diría ambos igual de radicales. Por eso yo sí le responsabilizo de lo que sucedió. Javier. Definitivamente eh... Sí hay que darle mucho eh, mérito también a las alianzas que hizo con otros pueblos. no desde que llega a veracruz eh, y hace esta alianza, si mal no recuerdo, con los totonacas. Eh, y, y la alianza de los tlaxcaltecas, que fue una alianza que le costó sangre y lágrimas. ¿eh? ahí, en, ahí, en cholula fue sitiado. Eh, pero, pero definitivamente la participación de los otros pueblos que eran tributarios al la al, al emperadora Moctezuma eh, jugaron, jugaron un papel importante. Vamos, ¿cuántas, cuánto, cuántas personas podía tener Cortés en, en su, en, en, dentro de sus huestes comparados con la gran cantidad de personas de México, de, de, de Tenochtitlan, ¿no? Nada más imagínense si Sevilla en ese momento era la ciudad más grande de Europa y en las fuentes se refiere que Tenochtitlan era como cinco veces más grande que Sevilla y como diez veces más poblada. Definitivamente los pueblos eh, que se unieron a él, que salieron a él, jugaron un papel. Más determinante que incluso las propias huestes. Bueno, también la viruela, que diezmó la población mechica. También ese, de hecho, acabo de ver, leer justamente, eh, y quisiera comentarles eso. Eh, la moderadora se va a inmoderar, pero <laughs> la, la viruela también jugó un papel importante porque diezmó la, la o sea, Murieron muchísimos indígenas, y, y dice el investigador que leía, el epidemiólogo, que dice que si no hubiera sido por eso, Cortés hubiera sucumbido ante un pedernal de Mexica, ¿verdad? O sea, fueron como varios factores que ayudaron a que la conquista se hiciera del Con, modo como se hizo. Uh -huh. ¿Sí? Hay otra pregunta, solamente agregaría. A ver, definitivamente fue un hombre tan hábil y astuto que en la siguiente intervención lo comentaré para dar pie a la pregunta. Sí, este tengo una, una, una duda que me ha que, que he tenido bastante tiempo. ¿Usted cree que realmente Moctezuma no ataca a Cortés porque realmente lo considera un dios? ¿O por el miedo de, de las alianzas que ya traía previamente que se había reunido con sus enemigos tlaxcaltecas y que temía de alguna manera que fuera desterrado. No, no, realmente no, no, no tengo mucha claridad en ese, en ese punto. Para los dos, ¿verdad? Sí. Esa, okay. Javier, ¿tú? contesta tu primer. Eh, bueno, este es muy mi particular punto de vista. Eh, considerar que hasta cierto punto eh, pudiera sonar hasta polémico, pero. Si lo pensamos desde ahorita, ¿de verdad sonaría a Cortés a sí mismo como, como una especie de Dios, como el, el me parece que es el Quetzalcoatl que regresa? Sí, uh -huh. so, es, o sea, véanlo si, si no es verdaderamente un recurso de los del de, de los Aztec, de los mexicas, o si no también podrá haber ahí mano franciscana que le está adornando para poder justificar la presencia española en las Indias. O sea, yo... Sí. Mm -hmm. yo, yo te diría, hay tres versiones del momento. La hispana, que hace de rato comenté rápidamente, en el sentido del gran personaje que llega a Montezuma y le dice, wow, eres grande, wow, wow, me someto. Ese es, en síntesis, los dos, las crónicas de Hernán. Y Bernal, ya no lo lean, ahí se sintetiza. No es cierto, no es cierto. Sí, leanlo, por supuesto. Pero ahí se sintetiza: guau, guau, eres el gran señor, eres el, el hombre que esperábamos. Esa es la versión hispana. La versión indigenista que conocemos más por León Portilla, Miguel León Portilla, que es el principal promotor y que rescata eh, la literatura de. Hay del fray Bernardino de Sagún, gracias, sí, Bernardino de Sagún y algunos otros más. ¿Cuál es? Es que creyeron que era el dios Barbado Blanco que había venido por las aguas caminando, etcétera, etcétera. Que 400, 300 años después, Fray Servando retoma la, el tema para decir era Santo Tomás ese Quetzalcoatl. Es decir. Eh, esa es la versión indigenista que no responde a los intereses indigenistas sino justifica el sometimiento si ¿Sí me explico no los habla, no los menciona como derrotados, vaya fue una confrontación, me ganó y punto, no justifica el sometimiento hay una nueva versión, Michael Grauel, Michael eh, tengo problemas ya de ya no debo tomar diet este <laughs> Este autor dice ni una ni otra. Moctezuma era un gran investigador, tenía su propio eh, centro botánico y le gustaba coleccionar especies raras para estudiarlas. Y todo su actuar responde que desde el principio estuvo estudiando a Hernán Cortés y por eso le, dio, le da como residencia el, el palacio de su papá para tenerlo eh, estudiado tampoco es del todo congruente porque al final de cuentas, a los días, cuando sucede esto que les mencionaba de, de Veracruz, lo arresta, se lo lleva a su palacio, lo arresta y somete a Moctezuma delante de su pueblo. ¿Sí? Es decir, pero esto nos haría pensar que tenemos un Moctezumita. No, era un personaje rudo, bravo, eh, guerrero, fue el mejor conquistador de los reyes o emperadores aztecas. O sea, tenemos un personaje rudo que se somete por obra y acción de gracia el 8 de noviembre de 1519 sin, sin decir aguabá. Esa Esa fractura histórica es la que un día tendremos que encontrar los historiadores para explicar la actitud de Moctezuma. Sí. ¿Otra pregunta? ¿Atrás? Sí. Adelante. Sí. Sí, era nada más para complementar el comentario de, de aquel lado de la estatua que existe en España, donde está Hernán Cortés en su armadura y pues, un poquito hizo bajando eh, eh, los personajes sí. indígenas. Eh, en México, en la Ciudad de México, tenemos una estatua actualmente que es conocida como la estatua del caballito, la conoce la gente en la Ciudad de México, de estatua de Carlos IV montado sobre un caballo y en una de las patas traseras. Está pisando lo que se llama un carcaj, que es la funda de las flechas de los indígenas. Esa estatua está frente a lo que es el Palacio de Minería, en la Ciudad de México, y hubo una moción en, en alguna ocasión de fundir la estatua, pero se respetó como una obra de arte de Manuel Tolza, un escultor español. Era nada más ampliar ese sí, comentario. Muchas gracias. gracias, sí, efectivamente, y creo incluso que en Veracruz hay por ahí una estatua, un busto, un monumento. A Hernán Cortés. Por ahí en Veracruz hay otro escondido, perdido, pero sí, sí los hay. Digo, es arte. Yo diría, es. Me y quedo hay, con tu Hay muchos expresión. murales, ¿no, Oscar? Sí. Muchos murales donde también tienen la figura sí, de. Sí. Yo ah, me quedo con eso. Es el arte en la historia. Tenemos tiempo todavía para otra pregunta, ¿verdad? Son las 7:50. Sí. Otra pregunta más. ¿O comentarios. Sí, adelante. Bueno. Yo quisiera volver al comentario que hizo la moderadora sobre la viruela, porque también los aliados eran indígenas, entonces si la viruela le llegó a los mexicas o a todos, porque entonces también diezmaría a los aliados, no a los españoles, pero ellos eran poquitos. De eso hay como fuente de por dónde llegó o así o le pegó más a los mexicas que a los aliados. Bien, rápidamente te, te contesto. Sí. Eh, Hernán Cortés llega como con 300 hombres, perfora la base de sus barcos para que no se le vayan, no los tenía incondicionales. ¿eh? Diego de Velázquez le manda otro tanto de, de soldados a combatirlos y ya estando en tierra con los aliados eh, nativos o naturales de aquí y su ejército, los somete. Les dice, tienen dos opciones, morir o sumarse conmigo no hay opción de regresar con Diego de Velázquez. Así es que su ejército pasa de 300 a 500 mil, no traigo el número exacto, crece. Evidentemente, entre ellos venían afro, afro originarios que es uno de ellos el que inicia el contagio de la viruela. Eh, todos ellos, o por supuesto, ya traían una gran inmunidad. De rebaño. Sí, y efectivamente, tlaxcaltecas y no tlaxcaltecas junto con mexicas. El detalle es que sitian la ciudad, estaba la ciudad sitiada, le contaminan las aguas que eran las que permitían abastecerse y luego la viruela, pues fue la tormenta perfecta que derrota a, a, a los mexicas huastecas. Como fuego en paja. Sí. Es interesante su, su, su pregunta porque... Y su comentario, porque a, a mí me gusta mucho ver las cosas en retrospectiva y, y como buscar esos anclajes, esas conexiones. Recordemos que Europa en ese momento ya había sido abatida por una, una peste tremenda desde la Edad Media, ¿no? Entonces, hay anticuerpos en el, en el lado de los europeos, pero definitivamente en el lado, en el lado americano, en el lado indiano, eh, los nativos no lo tenían, uh -huh. y la viruela, eh, que también por ahí, este, unos dicen que se transforma en el agua otros dicen que es diferente, pero eh, esta, esta enfermedad estuvo presente incluso más allá de la conquista, o sea, diezmó al, a, diezmó a los distintos pueblos, uh -huh. eh, y, y hablan hay investigaciones en historia demo, de historia demográfica que señalan que el siglo XVI el siglo XVI fue el siglo del, del trágico descenso de la población okay. hay un libro de, viejo publicado por septentas eh, de woodruff Wara, el siglo de depresión de la nueva España eh, un, un investigador de eh, de Berkeley me parece él, ahí, ahí lo explica, ahí, con algunos datos eh, ahí este, cuestionables, pero todo ese siglo fue un siglo donde se estuvo, in, eh, el, el anticuerpo del, del, del nativo, del americano, se tuvo que adaptar y vemos que para inicios del siglo XVI eh, comienza a darse una recuperación demográfica, pero ya eh, con sangre mezclada, no ya el mestizaje estaba haciendo el efecto. Sí aquí hay otra pregunta sí, sí gracias gracias mira eh, gracias por, por, por mencionar eso javier mira es cierto que depende mucho de la de, la, de las personas de los investigadores quienes escriben determinado texto entonces eh, digo mis fuentes son de, 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 de editorial raíces el, eh, las revistas de arqueología donde donde se mencionan cosas muy interesantes hasta de los presagios donde se dice que todos esos presagios que, que se dan por hecho pudieron haber sido ya en, en, a, a, a posteriori, porque eh, eh, después en la evangelización es cuando se empieza a dar importancia a esos mencionados presagios, ¿verdad? Entonces, eh, eh, por un lado, eran hombres medievales, que hay que entender que ellos buscaban la salvación de sus almas, ¿verdad? Y por otro lado, hay que pensar que eran unos conquistadores y que buscaban su, su beneficio económico. Gracias. Sí, gracias. ¿Hay, ¿Hay, una otra última pregunta? Pregunta, ¿Sí? hay una última pregunta con la compañera y gracias. Sí, sí, sí. Eh, bien, un aspecto, eh, bueno, primero un aspecto y luego eh, me, me engancho a la... Eh, a, la, a, a lo que comentó él. Disculpen el acento. <laughs> Desde hace mucho que no hablaba en español. Eh, bueno, la primera cosa, sí, Bernardino de Según transcribe en la Historia General de las Cosas de Nueva España, eh, en, en, eh, creo en el libro número cuatro, que efectivamente eh, Moctezuma, como los mexicas, piensan que es Quetzalcoal el que regresa. Quetzalcoal se huye por el oriente. Eh, y según la leyenda de que Quetzalcoal, él, él jura... Venganza y que regresaría. Y llegan al Oriente, en fact, cuando Cuando se acercan al Oriente, tiene eh, ahora periplo, no me acuerdo cómo se dice en español. El periplo. Exacto. Uh -huh. eh, pensando. Y además, antes hay fenómenos eh, meteorológicos, astronómicos. Ellos leían el cielo, veían las estrellas y hubo cometas y hubo. Eh, erupciones de volcanes eh, unos años antes del, fa, de, del fatídico eh, 1519 cuando eh, llega precisamente a Veracruz. Entonces, eh, eso según cuando se hablaba de Bernardino de Sagún. Miguel León Portilla, por otra parte, esto es muy recomendable leer, eh, que él dice lo, la famosa frase, la visión de los vencidos, leer el capítulo 12 de Bernardino de Sagún de la conquista por parte o narrada, transcrita de los eh, principales sobrevivientes precisamente a la conquista de, de por Bernardino de Sagún, eh, cómo cómo es eh, cómo fueron ellos conquistados según los vencidos, o sea, según los sobrevivientes a la conquista, narran en ese capítulo de Bernardino de Sagún cómo fue la conquista. A lo que yo voy, y ahí me engancho a lo que había dicho eh, el, 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 el doctor antes, eh, sí, sobre la parte religiosa. Eh, era, de hecho, es, son los 500 años, este 1524, los 500 años de la conquista espiritual. Eh, y eh, Cortés, de hecho, funda el hospital, considerado el primer hospital eh, de nuestro continente, América, donde está él enterrado, precisamente enterrado. Eh, entonces, mi pregunta era, eh, es para, para ambos, ¿por qué él... Murie, muere en Sevilla. ¿Por qué ustedes creen? Además, probablemente es Huitzilin. Esa es la colina donde, donde en noviembre eh, encuentra eh, Cortés a, a Moctezuma, se encuentran por primera vez cara a cara. Entonces, donde supuestamente, si no, si no erro en, en, en mi memoria, fue donde funda este hospital y donde él eh, terminan sus restos ahí. Muere en Sevilla, pero pide que sea enterrado en México. Sí. Rápidamente la parte religiosa. Eh, Moctezuma no era tan apegado a la religiosidad, eh, tanto que manda matar a, a la, banda aplicar la, la, la pena a la gente de Veracruz. Para, para el 8 de noviembre de 1519, él ya tenía claro que eran hombres eh, como ellos. Él ya tenía claridad de que eran hombres de carne y hueso que venían con una gran ambición que por eso, según narra la crónica, les ofrece joyas y plumas y los tesoros que para los americanistas, o los americanos, perdón, los continentales, eran los tesoros. Les ofrece oro, les ofrece joyas, les ofrece sirvientes, les ofrece una serie de cosas a los mundanos, ¿sí? a los hombres, a los hombres que ya sabía que, que supuraban como cualquier otro ser humano. Entonces, sí, yo descarto muy en lo personal esa versión de Sagún rescatada por Miguel León Portilla en La Visión de los Vencidos, de que se someten porque se sometían a un Dios. Sí. Sí. sí, no, no es. A ver, sí, sí. De, bueno, en lo personal, no le la, no la he compartido en ningún momento. Luego de leer todo el momento ese del 8 de noviembre en la mañana, eh, me he profundizado porque quise encontrar una explicación en la personalidad de Moctezuma. Quise entender al emperador victorioso que le dice, pásale y métete a mi casa y ahí quédate y a los días me someto. O sea, el hombre todopoderoso, no, te, no termino de entender esa parte de sometimiento, que incluso si lo viéramos como deidades, cuando derrumban eh, el, el templo Huishilopostli y demás, pues tampoco hubo ya reacciones porque ya estaban sometidos. ¿sí? Es, esa es una, una gran laguna histórica que no podré encontrarle hasta ahorita respuesta, porque la respuesta que nos dan en la versión indigenista, sí, sí es una parte de los presenciales, pero yo la empato con la muerte de, de Moctezuma. La versión de que los de abajo le tiraron pedradas y la versión de que desde arriba lo apuñalaron, ¿verdad? Uh -huh. Es decir, hay intereses personales en los que narran la historia. Eh, Javier, cierras, por favor, porque ya son las ocho. Sí, puedes cerrar. Sí, termina. Sí, eh, bueno, eh, sin más. Eh me dio mucho gusto compartir este... Porque es... Quisieras, antes de que clausures, más bien ah. si tienes comentarios al respecto. Me dijo me dijo, si gusta cerrar, ¿no? Sí, el tema. El eh, tema, el tema. Bien, el tema. bien. Eh, perdón. Eh, sí, definitivamente. No sé si... para bueno, es que a diferencia del, del, del maestro Oscar, que no sé si me dio su impresión, pero... Yo sí tengo una... Sí me gusta la obra de Christian Duverger, de, de estas... La, las biografías de Hernán Cortés. Me parece, me parece que... Eh, el doctor Duverger lo que quiso fue, y me parece que hasta cierto punto romantizado, como decir, Hernán Cortés trasladaron sus restos a, 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 ese, a ese lugar del que él se, se enamoró, ¿no? a, ese, a ese espacio... Eh, donde conoció a sus, a sus amores, donde, donde procreó, donde hizo el marquesado, donde eh, se aventuró a las buenas, ¿no? Ese pues es espíritu aventurero, ¿no? Pero me parece que más allá de eso, eh, hay un, hay un, simboli, un simbolismo, y, y bien lo dijo el maestro Oscar hace un momento, sobre en ese, ese México Tenochtitlan como un espacio compartido en el, en el encuentro entre dos culturas, en la visión del doctor Duverger eh, de, de integración, ¿no? como, como una especie de, no como una nueva nación, no como un nuevo, un, una, un nuevo, sí, un nuevo país, pero sí como una nueva entidad eh, que incluso hasta suena como a muy José Vasconcelos, ¿no? Suena como a, a muy esta idea del, del mestizo, ¿no? Como una raza. De pronto. Eh, exactamente. <laughs> de pero bronce. pero sí como sí como el centro. Entonces sí me parece que es que ahí hay es un simbolismo el hecho de que se hayan traído los restos de Cortés y también lo, lo dice el, el doctor Duverger al final de, de de su primer tomo, ¿no? El rescate. Porque Cortés fue satanizado en la época del, en la primer, en la primer, en la época liberal, este rescate que le da Lucas Alamán y lo pone ahí, ¿no? Entonces sí, me quedo. Ahora sí. Bien, pues Cerramos. yo rápidamente cierro diciendo, se nos queda un mundo de temas, de enfoques, de cosas para hablar de Hernán Cortés. Agregaría, sí es un hombre al que le debemos el, el mundo del siglo XXI, no, no México el mundo del siglo XXI. Pudo haber sido otro, pero él fue el que se adentró, el que al final conquistó, el que inició una nueva sociedad eh, eh, mestiza, pluricultural, porque no solamente eran españoles y mexicas, es una nueva sociedad pluricultural que cambia la geopolítica europea a partir de la ambición por todo lo que hay acá, cambia la geopolítica mesoamericana, porque no éramos una nación, esto hay que señalarlo, no éramos una nación, era un cúmulo de pueblos que se constituyen como nación a partir de la presencia española. Así es que tenemos mucho todavía que decir. Yo dejo para la investigación ese 8 de noviembre que me ha, me ha metido, me ha obligado a meterme tanto para tratar de entender lo que sucedió. Espero un día lo... Perdón, espero un día poderlo lograr, entender qué sucedió. Y mientras tanto, tenemos una sociedad que se construyó, incluso con el nieto de Moctezuma, hijo de Hernán Cortés. Con eso cerraría en simbolismo. Muchas gracias y. Gracias por invitarme a moderar y gracias a ustedes que siempre están presentes. ¿Cierras okay. tú? Cierras tú. Gracias. Ya para finalizar, ahora sí, ahora sí cierro. Este, ahora sí cierro. Eh, siempre, nada más un, un breve comentario. Eh, hay mucha bibliografía respecto a, a, a este tema. Eh, yo, yo invitaría a ser muy críticos con quien estamos leyendo, no ciertamente con la última pregunta que quisiera que en alguna en algún momento responderé a este comentario. Pero sí, ser muy críticos, ser muy críticos. Eh, y también dependiendo de quién, de quién esté escribiendo, entender los intereses que hay detrás, ¿no? Si escribe un, un francés, ¿por qué desde Francia? Si escribe un, un inglés, ¿por qué desde Inglaterra? Si escribe un mexicano, ¿por qué un mexicano? ¿Y con qué intereses? Entonces, cualquier tipo de biografía que nosotros decidamos leer, siempre tener. Siempre tener la mente muy abierta y ser muy críticos con lo que está diciendo. Fue un gusto, un placer para mí. Muchas gracias. Les pido, bueno, un me minuto. Voy a, les pido tantito su atención. Me voy a levantar para darle la formalidad eh, que se requiere. Eh, voy a entregar no un diploma de participación eh, y dice lo siguiente: tres museos contando tu historia. Otorga el presente reconocimiento a Javier Rodríguez Cárdenas por su participación en el ciclo La historia debate, Villanas y Villanos en la Historia, es la pregunta. Este fue el tema de Hernán Cortés, es el primero de la serie. Firma Javier López de Arriaga, que es el director general de tres museos, y Oscar Tamés, que es el coordinador del ciclo. Gracias. Felicidades, Javier. El 18 de septiembre nos vemos con Marina. Muy bien, sí. Y ahora eh, el presente reconocimiento que otorga tres museos contando tu historia es para Oscar Tanes Rodríguez, eh, también por su participación en, en este ciclo y lo firma eh, Javier López de Arriaga. Muy bien. bien. Mire, no lo firmo yo. Ese solamente hay un compañero firma. que se firma los reconocimientos, yo no sí. por eso lo especificé sí. eh, la misma lectura para quien nos honró con su moderación magnífica moderadora nuestra querida amiga la doctora Elizabeth Moreno Rojas, firmamos ahí sí, el maestro Javier López de Arriaga y un servidor gracias Liz Gracias. La inmoderadora, la inmoderadora. No, 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 no. Es un papel terrible y más cuando está alguien que los que han estado siempre, cuando estoy yo. Qué terrible, los pobres moderadores, porque les me meto y hago. Se me olvida que no soy el moderador, que estoy de panelista. Entonces, gracias, Liz, porque sufriste doble aguantándome. El 18 viene Malin. Si se dieron cuenta, omitimos hablar por completo de ella, que no se puede entender Hernán Cortés sin ella, pero lo omitimos porque se hizo hasta una adjetivación, malinchismo, aplicable a sin a Marina, a Malinche. Así es que es nuestra primer villana del hispanismo. Les invito, por favor, nos acompañen el día 18. Sigan las redes de Tres Museos donde se extiende la invitación. O búsquenos en las redes, Oscar Tamés, y ahí estamos compartiendo también todo. Es decir, búsquenos porque la verdad, eh, si les gustó, aquí los veo el próximo 18 de septiembre. Este es el formato. ¿Ya se dieron cuenta que se va muy rápido? Se va muy ágil. Así es que gracias. El aplauso es para ustedes. Lo he dicho y lo repito: sin público no hay evento. ¿De qué sirve tener esta calidad aquí si no hay público? Entonces, sin ustedes no hay evento. Muchas gracias a nombre de Tres Museos, a nombre del Centro de Estudios Políticos e Historia Presente. Muy agradecidos. ¡Feliz noche!